La oferta de casas en venta y la saturación de vehículos en las calles y pasajes son una nueva cara del denominado sector residencial sur, donde hace más de 20 años los residentes compraron viviendas que suponían iban a ser por siempre un remanso de paz y descanso. Pero llegaron los edificios en altura y los departamentos masivos, que cambiaron la impronta del barrio y que pusieron una muralla sombría a los residentes originales. Existía menor tránsito en estas calles, que son residenciales y en general bastante tranquilas. Ahora hay hartos autos estacionados. La vida era más natural, teníamos más la naturaleza aquí. Y veíamos el mar y lo sentíamos sus olas también cuando el mar estaba más bravo. Sí, efectivamente había una mayor cercanía a la naturaleza. Llegamos y estaba la construcción así. Ahora, evidentemente, si construyeran un edificio acá al frente, claro que sería como más engorroso porque habría más movimiento, todo, y esto igual es un pasaje tranquilo. Hijo de Pampina, regresó de Santiago hace años, no se moverá, y salió de la ducha para atenderlo. La vista al mar se ha ido perdiendo por los edificios, pero hay que bajar a la playa nomás y ver con más tranquilidad el mar de directo en vez de la casa, más, que es más cómodo, pero es mucho mejor estando frente a la playa, ¿no? Así que, no, eso más que nada, más que todo. En un sector hay un centro de salud, donde no les preocupa la vista al mar, pero ha habido incidentes cuando ocurrió la ventolera. Quizá alguien del mismo edificio que quizá estuviera transitando allá abajo, pero ahí ya no sabía si hubo o no ese problema. Pero como que si hay o no algún inconveniente adicional a eso, yo creo que no, o sea, no sé. ¿No les preocupa no ver el mar? A mí, bueno, si quiero ir a ver al mar, me acerco a la playa y voy y disfruto, pero de ver o no ver el mar, bueno, hay que tomar en cuenta que necesariamente el mundo está cambiando, la gente, la población también está creciendo y es necesario de repente tener que edificar hacia arriba porque ya espacio en el suelo no hay mucho. Una realidad que los antiguos residentes no se esperaban y que hoy, además del ruido, las obras en ejecución, se aprecia la oferta de antiguas residencias en venta. Vecinos correteados por la sombra.